And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Dicen que dos veces con agua, Jerónimo. Bienvenido. Dos veces. Ahí está, estamos. Vos me corregirás, pero bueno, son distintas épocas, ¿no? Distintos tiempos charlamos. Yo te contaba de viejos amigos rugbyer de hace 30 años, que había mucho de exceso, de exposición física, de chupi, de pelea, de piña y demás. ¿Eso ha ido sedimentando? Sí, sí. Más que nada porque hoy todo jugador que aspira a llegar a algún seleccionado, te lo digo porque hay muchísima competencia. Hoy el rugby en los clubes se está dimensionando un montón, está creciendo un montón, hay muchos chicos. Y hoy no podés hacer lo que quizás es condenaba al rugby, de las piñas, de salir a borichar a la noche después los partidos, chupetear, claro. Y seguir. Hoy la verdad que el rugby se profesionalizó siendo amateur. Claro. Hoy en Argentina el rugby es amateur, salvo para algunos jugadores que son contratados por la Unión de Rugby de Argentina. Pero sí, hay tanta competencia que bueno, se fue dejando de lado ese estigma que tenía bueno, los rugby y todo eso, rugby. Que era la patota, la pesada y todo. Afortunadamente, ¿no? Sí, porque no, tampoco tenía mucho sentido. Eso que te iba a decir, ¿cuál era la gracia, no? Ninguna. Y además, chicos que no tenían problema ni dificultad económica, ni carencia, ni eran maltratados, ni eran marginales. Vos decís, ¿por qué estos pibes van a los boliches rompen todo? Bueno, como la gente decía, por jugar al rugby uno se cree que es más fuerte o mejor que el otro. No entiendo por qué, y la verdad nada que ver. Y hoy en día, para ser un jugador de rugby tenés que tener muchísima disciplina, adentro y fuera de la cancha, disciplina en la comida, en la salud, en todo. Y bueno, creo que eso es un poco lo que se diferencia de hoy en día a lo que hacía 12 años, ¿no? ¿Cuándo empezaste a jugar al rugby, Jerónimo? A los 4 años. Sí, fue algo raro. Me llevó mi viejo me llevó al club, a Duendes, y yo no quería saber nada. Dice que me metía en la cancha y yo me quedaba sentado. No. A ver, vamos a contextualizar. Son una familia conformada por tu viejo. Mi padre, mi mamá. ¿Tu mamá? Mi hermano Manuel de 26 años. Sí. Y mi hermana Guadalupe de 21. Y vos el más chico. Y vos en el medio ahí. Yo en el medio con 24. Y el del medio el conflictuado, ¿viste? Yo y soy el del medio, te digo. Ah, sí, bueno, está bien, me va a entender. Pero digo, ¿Manuel jugaba al rugby Manuel también? Manuel jugaba al rugby también. Bueno, arrancó antes que yo. Sí. Bueno. ¿Y tu viejo era rugby? Mi viejo también. Mi abuelo en la historia. Mi abuelo lo lleva a jugar al rugby a mi viejo. O sea que viene de familia. Viene de familia. En vez de ir al fulbito, vamos al rugby. Bueno, pero a esa edad también me llevaba al fútbol, iba claro. A hacer taekwondo, natación. Todo, me voy así dando vuelta. Pero el rugby decididamente no te gustaba. ¿Vos ibas y te sentabas en la cancha? No, yo iba y me sentaba en la cancha y mi viejo, viste, se quería matar. Porque quería que jugara al rugby, veía a todos los hijos de sus amigos jugando al rugby. Bueno, yo decía, no quiero. Y además, convengamos que Duende, si no juega al rugby... No puede hacer nada, no puede hacer nada. Las chicas a jugar al hockey, si no, a Duende al bar. Nada, claro, nada. O sea, no ibas a tener amigos. Es raro eso en Duendes, ¿viste? No pasa en otros clubes. Y bueno, y de un día para el otro no fui más. Y mi viejo no me llevó porque ya se resignó. Y de un día para el otro le digo, papá, quiero ir a jugar al rugby. Todo esto me lo contó él, ¿no? Porque ahí ya tenía 6, digamos, ya era anciano. Claro. Papá, quiero jugar al rugby. Bueno, me lleva a Duendes, contento él. Y viste, yo no sé qué pasó, pero no. Ahora agarraba la pelota, me golpeaba. La pedía y buscaba. Pedía, viste. Y mi viejo sorprendido, viste, decía, no, este se va a hacer. Porque yo ya me golpeaba por demás. Ah. Viste, yo quizás era un poquito más grandote que los demás. Y te exponía. Y me exponía y me
y me golpeaba. Y mi viejo me decía, no quiero que juegue ahora, no, este chico se va a golpear, no quiero. Y terminó dándose vuelta. Completamente. ¿Hay alguna explicación? ¿Algún amigo? ¿Algún momento especial? No, bueno, yo... Quiero decir, tus amigos eran todos jugadores y vos decías, si yo no voy a jugar con ellos, me quedo afuera. Tenía amigos. Pasa que, iba a jugar al fútbol y no me sentía bien. No tenía esos amigos que quizás te da el rugby. Aparte, después de jugar al rugby estábamos todo el día en el club, con los botines puestos. Te duraban 2 meses porque gastabas los tapones en poquito tiempo. Bien. Contame, vos me decías, tu viejo, tu vieja, un hermano mayor, vos el del medio y una hermana menor. ¿En qué barrio? ¿Dónde creciste? ¿En el centro? Crecí en el Parque Urquiza, vivía ahí al ladito. Iba a la escuela ahí cerca. Después, por cuestiones también laborales, nos mudamos cerca del negocio de mi abuelo. El negocio del abuelo, un clásico de la ciudad de Rosario, la pizzería argentina, a la que hemos ido a nutrirnos en más de una oportunidad. Y además había lugar de reuniones políticas, esto hace muchísimos años, ¿no? Estaban cerca los locales partidarios y después de las reuniones de las agrupaciones estudiantiles, yo íbamos a comer una pisita ahí a Rioja y Paraguay, ¿no? Se mudaron para aquel lado. Nos mudamos para ese lado, que vivimos a 2 cuadras de ahí, así que a mi viejo le quedaba muy cerca para laburar. Y aparte, pleno centro, qué sé yo, ya nos podíamos manejar un poco más solo libremente ustedes, nosotros. Sin que los lleve y los traiga. Claro. Y demás. ¿Qué tal era como alumno? Era medio vago, pero me portaba bien. Pero tampoco era de llevarme, no sé, 6 materias, 7 Pasaba materias. Sin dificultades de año. ¿Qué escuela era? La Salle. En La Salle. La Salle. ¿Y terminaste quinto en La Salle? Sí. ¿Y te metiste a estudiar cosa o al rugby? En Ciencias Económicas. Sí. Hice 2 años, pero bueno, por cuestiones también rugbísticas. Le fuiste dejando y fui dejando de lado. ¿Cuál es el nivel de exigencia? Porque si vos estás ahora contratado además por la franquicia, por la Unión Argentina de Rugby, que te da una asignación, un sueldo, como si fuese un club profesionalmente, digamos, de los europeos o de los importantes. Porque acá los clubes no pagan. No, esto es amateur. Es amateur completamente. Hay un grupo de rugbyers que son más o menos unos 20, más o menos. Y hoy somos 31. Que son financiados, o pagan su sueldo, digamos, como profesionales por la Unión Argentina de Rugby. ¿Eso te obliga a vos a una contraprestación de qué tipo? Más allá de jugar los partidos que te convoquen para jugar, desde el punto de vista del entrenamiento, de cumplir, es decir, no sé si será que viene y te hacen, capaz que el TD Cooper es una antigüedad y no existe más, pero te viene a hacer a ver cómo está de la fuente, que le garpamos todos los meses y por ahí hay un 20 días sin partido. ¿Y no sabemos cómo está? Bueno, te cuento, es en todas las provincias, acá en Rosario, está el Pladar, que es donde nosotros entrenamos, que es en Olresian, en Fisherton, Mendoza y Wilde. Uh-huh. O sea que es como si fuera un laburo de 3, 4, 5 horas de entrenamiento. De 8 a 12. Jueguen o no jueguen, de 4 a 12 horas todos los días. Claro.